El gobierno tiene trazado un plan para que estas paguen y dicen que mantendrán o crearán más de 100.000 empleos. Esto es una medida que afectará a la gran mayoría, es un parche ahora que estamos en tiempos de debacle. Se debería haber hecho antes. Se debería haber hecho antes, porque los autónomos son los que más sufren y viene muy bien una inyección de dinero para mantener puestos de trabajo. Lo que creo es que si para hacer cargo a todo eso, o sea, para hacerse cargo de todo el pago a proveedores, hay que pedir un siguiente crédito, lo que va a hacer es aumentar la deuda más adelante. O sea, que sí que es un parche y a quien al final va a perjudicar es a nosotros, que vamos a tener que volver a pagar los intereses de esos préstamos para que hoy puedan cobrar las empresas que están pendientes de pago de la administración pública. Si realmente se lleva a efecto y se cumple, yo creo que la medida es muy acertada. El problema es que yo creo que muchos como yo no nos creemos que eso se vaya a llevar a efecto y que al final va a ser una cortina de humo y los ayuntamientos o instituciones van a seguir debiendo a muchos proveedores mucho dinero. Se puede ser un poco... Pues sí, pienso que puede ser un parche. Tampoco lo veo muy, muy real. Eso que se generen 100.000 empleos así de golpe y porrazo, yo no lo veo. No lo veo tan claro, ¿sabes? Y el que se quite una deuda de... ¿Cuántos son? 17.000 millones de euros. Pues no lo veo nada claro, la verdad. La verdad que no lo sé. No, tampoco tengo... Es algo que me pilla así un poco de nuevas. No me he hecho una idea, pero la verdad es que me parece un poco irreal, cuando menos. Vale. Hombre... te digo sinceramente, yo sí confío en este gobierno. Vamos a pasarlo mal, todavía nos quedan unos años, un par de años para pasarlo mal, pero yo pienso que sí hay futuro, o sea, hay futuro en España y yo pienso que es una buena medida, ¿entiendes? Y pienso que hay salida, o sea, que no es simplemente un decir, pero sí pienso que es posible y que se dé. Y sobre todo a la gente joven, a vosotros, porque nosotros ya los mayores se puede decir, oye, tenemos nuestros negocios, estamos un poco más asentados, pero la gente joven lo tenéis bastante fastidiado, bastante fastidiado. Pero es una deuda muy extensa, son 17.000 millones de euros. Es una deuda muy grande, pero es que no nos queda más remedio, es que tiene que ser de alguna manera. Si es que, a ver, o sea, hay un pozo muy grande y hay que hacerlo de alguna manera, o sea, tenemos que apretarnos todos un poquito el cinturón. Poquito a poco. Efectivamente, entonces yo pienso que a lo mejor tomar medidas, porque se están tomando medidas muy drásticas, pues, pero tenemos que aguantar, o sea, es que no nos queda otro remedio. ¿Que esto se tendría que haber hecho muchísimo antes? Pues sí, efectivamente, pero como ya no nos queda otro remedio, pues habrá que hacerlo ahora. Y por supuesto, si una de las medidas es pues fomentando a lo mejor el empleo y quitando así la deuda, pues sea adelante, es buena idea. O sea, yo a mí me parece bien, o sea, estoy a favor de momento. O sea, que ya te digo que, pero que es duro, ¿eh? Lo vamos a pasar mal. Yo creo que el gobierno tiene la obligación de pagar a los proveedores, porque si no pagas a los proveedores, el proveedor también se va a la ruina. Yo creo que no es ningún parche, es una cosa que para mí yo creo que sí es necesaria. Hay que hacerla, pero ¿cree usted que es difícil? Difícil, porque las autonomías están fastidiadillas, pero tendrán que hacerlo.